en 90 minutos nos jugamos la supervivencia de un club. Primeros segundos en la Nova Creu Alta, todo preparado, todo listo, empate a cero en la Nova Creu Alta. 31 segundos de la primera parte. El público estamos alrededor de los 4.000, de los cuales casi... El gol de Sabadell, es un mazazo, pero bueno, a la vez dices, queda todo el partido por delante y vamos a ser capaces de darle la vuelta. Y hay gol en la Nova Creu Alta, ¡hurra! ¡No! Atención, porque puede venir el segundo, y viene el segundo. ¡Gol, gol, 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 gol! Incredulidad, ¿no? De estar viendo el partido y decir, no puede ser que vayamos 2-0. Que les pone una situación verdaderamente delicada. Ha entrado el temblicón, que ahora sí, vamos a ver, cuidado, balón para Pablo Hervilla, se quiere ir, vamos a Aníbal. El primer gol, bueno, fue una inyección un poco de esperanza, ¿no? Y de optimismo y de pensar que se podía. ¡Gol en la Nova Creu Alta! Desde el momento en el que entro en el área del Sabadell, tengo la fe de que el balón va a ir donde yo quiero y donde yo voy a ir a buscarlo, ¿no? Se desata la locura, ¿no? Yo me acuerdo que en esos momentos no paré de correr, de saltar, de abrazar, hasta incluso de llorar, ¿no? Cuando pitó el árbitro me eché a llorar. Son momentos en los que se te juntan muchas emociones y son emociones muy fuertes. Y un gol para empatar. Alex Berenguer. Ahí va su envío, atención al remate. Ahí está, se acabó el partido. Se acabó el partido. Osasuna sigue siendo Osasuna. Osasuna nunca se rinde, para mí es una de las frases más importantes del osasunismo.